La Delegación Municipal de Fiestas y las comisiones de fiestas y colectivos de todo el término municipal han elaborado una densa agenda de actividades con motivo de la Navidad y Reyes. En total son casi 50 actos que se realizarán en menos de tres semanas. La Delegada Provincial de Educación de la Junta de Andalucía, Cristina Saucedo, ha desvelado que a primeros de enero los alumnos del Instituto Hostelera volverán a recibir clases prácticas tras haberse alcanzado un acuerdo de colaboración con un hotel. El alcalde viaja a Cádiz para informarse sobre el decreto autonómico sobre protección del litoral no urbanizado. Entre las principales preocupaciones del primer edil está la de conocer si esta nueva normativa pueda afectar a convenios urbanísticos ya firmados. Operarios municipales prosiguen con las labores de poda en el término municipal. Tras los trabajos realizados en Taraguilla, se están efectuando en estación de San Roque, que requería una actuación desde hace algunos años. Trabajadores de la empresa CAEFER se concentran en protesta por el despido anunciado por la nueva concesionaria, ya que no está dispuesta a subrogar a los trabajadores de la plantilla actual tal y como dicta el convenio del metal. Este sábado 15, nueva jornada de fútbol en el Manolo Mesa. Diego Pérez Guilli destacó las virtudes del recreativo de Huelva B en su habitual rueda de prensa de los jueves. Y esos han sido los titulares correspondientes en este viernes, en esta jornada de viernes en la que hemos tenido conocimiento que esta mañana ha fallecido en su domicilio el que fuera coordinador de Izquierda Unida y cabeza de lista en las elecciones municipales, Franco González. De momento no tenemos más información. La empresa Multimedia se une al pesar de sus amigos y familiares. Por su parte, el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha hecho público también hoy viernes su pesar y el de toda la corporación tras conocer el fallecimiento de Franco González, coordinador local de Izquierda Unida. El primer edil ha mostrado sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de formación de Fran González, un político de raza y una voz crítica y honesta que según él todos recordarán. Franco González Blanquez, conocido como Fran González, por lo tanto, ha sido encontrado esta mañana muerto en su domicilio de San Roque. Las causas del fallecimiento todavía no se han hecho públicas, pero todo apunta a una muerte natural. Y comenzamos la primera noticia que les eh, abrimos es que el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y el teniente de alcalde delegado de fiestas José Antonio Rojas han presentado hoy viernes el programa de actividades navideñas que comenzarán a desarrollarse. El próximo martes, con la visita del Cartero Real a la estación de San Roque. Entre los 50 actos destacan las citas tradicionales organizadas directamente por el ayuntamiento. Cartero Real, fiesta infantil, recepciones de Reyes Magos y su cabalgata. Todos los colegios de primaria recibirán la visita del cartero real a lo largo de la próxima semana. La siguiente cita organizada por el ayuntamiento será el jueves 3 de enero, cuando el pabellón municipal ciudad de San Roque se celebre la fiesta infantil de Navidad y Reyes en horario de 11 a 8 de la tarde. Se culminará el 5 de enero con la cabalgata de Reyes y las recepciones previas, comenzando por la que se ofrecerá a los Reyes Magos por la mañana en la Casa Consistorial tras la cual visitarán los dos centros de mayores del municipio, el del Casco y el de San Enrique. Las recepciones se llevarán a cabo por la tarde en las barriadas que lo han solicitado para que a las 7 comience la cabalgata de Reyes por las calles del Casco. El primer edil destacó el apoyo fundamental de las comisiones de fiestas y de las asociaciones de todo el término municipal que han hecho posible mantener el mismo número de actividades que el año pasado. En el nuevo año, para el año ya 2013, volveremos a celebrar la fiesta de los pequeños, la fiesta infantil de Navidad y de Reyes, que se va a celebrar el día 3 de enero, con una novedad, que vamos a realizar esa actividad en una jornada continua desde las 11 de la mañana y hasta las 8 de la tarde. Además, lo hacemos... ...con un mismo coste que el del año pasado... ...cuando la era únicamente media jornada... ...espero que tengamos afluencia... ...de todos los puntos del municipio... ...que nos puedan visitar pues niños y niñas... ...de todas las barriadas de San Roque... ...en cualquiera del horario... ...que espero sea del agrado el conjunto de actividades... ...que se van a poner a disposición... ...de todos los pequeños ese día 3... ...y culminaremos... Como es tradicional, con la fecha del día 5 de enero, con la tradicional cabalgata de reyes y de recepciones en las barriadas que así lo han solicitado a sus majestades, los reyes magos. Comenzaremos por la mañana en lo que es el, el casco de San Roque con la recepción a sus majestades en la casa consistorial. Visitaremos los distintos centros de mayores, tanto el de San Roque como el de San Enrique y estaremos pendientes de las recepciones de los Reyes Magos en todas las barriadas que se van a celebrar principalmente entre las 5 y las 6 de la tarde y se finalizará con la cabalgata de Reyes de la ciudad de San Roque que comenzará a las 7 de la tarde y donde espero pues que todos los pequeños puedan ver la llegada de su majestad de los Reyes y de que traigan algún juguete para todos los pequeños incluso para todas las familias que tienen menos recursos. Desde el ayuntamiento vamos a estar pendientes de colaborar con todas las actividades solidarias que se están realizando en el municipio en todos estos días para que la presencia de los Reyes Magos lleguen a todos los domicilios y hay que incidir en que en los próximos días, la semana próxima, parte de las pagas extraordinarias de los miembros del equipo de gobierno van a ir destinadas a ONG y a colectivos y en este caso por parte de algunos de ellos ya me han dicho la clara decisión de que vengan destinados a la adquisición de juguetes para que puedan ser repartidos entre aquellas familias más necesitadas. En definitiva creo, creo que un programa completo de actividades para estas fiestas de Navidad y de Reyes que espero que sea pues un nativo o un principio un prólogo de un conjunto de actividades que tendrá que realizar la delegación de fiestas y juventud el próximo año 2013 con un mayor esfuerzo porque desgraciadamente van a contar con menos recursos, puesto que el presupuesto prevé una reducción de sus partidas, pero que estoy convencido que su presidente, el compañero José Antonio Rojas, y con el apoyo de los funcionarios, pues van a conseguir que no notemos esa reducción económica y que se pueda disfrutar dentro de las circunstancias en las que vivimos en todas y cada una de esas más de 50 actividades que se van a desarrollar por todo el municipio de, de San Roque. Las visitas del cartero real a los centros educativos comenzarán el martes 18. Estará en el Colegio San Bernardo, en la estación, con visita previa a la guardería Payasines. El miércoles 19 se desplazará al Colegio Santa Rita en campamento al Colegio Sagrado Corazón de Puente Mayorga, con visita también a la Escuela Infantil Municipal Villa Carmela y al Colegio Maestro Apolinar del Casco. El jueves 20 estará el Cartero Real en el Colegio Gabriel Arenas en el Casco, en el Colegio Gloria Fuertes de Guadiaro, en el Centro de Educación Infantil Reina Juana del Casco, el Centro Cartella en el Casco, finalmente el viernes 21. Comenzará su visita en el Colegio Taraguilla pasándose también por los centros de educación infantil. Peque Guardería y Peter Pan. También estará en el centro Santa María la Coronada del Casco y el Colegio Barbésula de San Enrique. Por otro lado, los colectivos ciudadanos y las comisiones de fiestas de las barriadas han organizado numerosas actividades. Para saber sus horarios y lugares de realización pueden visitar nuestras páginas en Internet donde encontrarán toda la información al respecto.